Comunicación, información, divulgación, proximidad, empatía, salud, sanidad y un eterno reconocimiento a la labor de todos los profesionales de la sanidad. Esta fue siempre la hoja de ruta que marcó el devenir de Joan Calafat Coll, creador y alma mater de Salut i Força. Una apuesta periodística que arrancó después de una primera etapa de Calafat como fundador de la primera televisión local de las Islas Baleares y de un amplio y extenso currículum en el mundo de las noticias, las entrevistas, el análisis y la opinión. Aunque el recuerdo a Joan Calafat es imborrable para todos aquellos que le conocieron y para los miles de profesionales de la sanidad que vieron reflejados en sus programas, sus esfuerzos y su entrega a la sociedad, Salut i Força ha instituido los premios que llevan su nombre. Estamos emocionados porque por fin hoy ha llegado el día. Hoy se verá el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo de Salut i Força y sobre todo del jurado que ha estado todo el verano trabajando para que todo saliera súper bien y realmente también evaluar tantos proyectos pues no ha sido fácil. Son 5 los galardones instituidos por Salut i Força: al médico, la enfermera y el farmacéutico del año, y 2 galardones retribuidos económicamente a los mejores trabajos de fin de grado de medicina y de ciencias afines a la salud. Lo creía Juan en su momento, por eso es un proyecto suyo. Nosotros hoy estamos haciendo realidad sus sueños, su proyecto, pero realmente el artífice es él. Y sí, efectivamente, premiamos a una enfermera, a la enfermera del año, al médico del año y al farmacéutico. Luego tenemos 2 trabajos de ya hoy profesionales. Queremos seguir creciendo, queremos que esto sea el principio, pero seguir creciendo y seguir premiando más profesionales en el sector de la salud. Con esta primera edición de los Premios de Salud Joan Calafat, Salut i Força contribuye, desde la iniciativa privada, a promover la investigación y apuesta por los alumnos que han culminado sus estudios superiores y, además, a poner en valor la dedicación incansable de miles de profesionales que, día a día y pese a las dificultades, hacen que nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra calidad de vida sean siempre lo primero. Hay una empresa que realmente está preocupada por la sanidad y que también quiere con estos premios pues galardonar a los que realmente se merecen, porque la salud es muy importante para todos y tenemos que reconocerlos cada día. Con los primeros premios de salud Joan Calafat, sus compañeros y amigos y esta casa, CIU y Televisión, recuerdan a una persona, un profesional, un compañero y un amigo inolvidable, Joan Calafat.